Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches desde el terreno municipal de Tinajo. Les vamos a llevar una gran final, la final del segundo torneo de Copa Apertura Cabildo Lanzarote de categoría juvenil. Se enfrentan el Club Lucha Unión Surtidas Carmelina, Club de Lucha San Bartolomé Graficame. Dos equipos que llegan a esta final con la ilusión, evidentemente, de alzarse con el primer título de esta competición en esta temporada 22-23. Luchada que le llevamos desde Biofede Televisión, como cada semana a pie de terreno, del año 2003. En esta ocasión contamos con una persona en la labor de los comentarios que aprecia mucho a la base, la cantera, y nosotros con el amigo Mario Perdomo. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pepe, ¿qué tal? Bueno, Mario, una final entre el Tías y el San Bartolomé, supongo que va a estar bonita, disputada, y que haya espectáculo también en los chavales. Sí, yo creo que sí, porque yo siempre he comentado que en las categorías estas lo que predomina es el luchar y tenemos muy... Yo creo que hay dos buenos planteles aquí hoy, esta noche. Correcto, como luchador más destacado, Aidan Falcón por parte de San Bartolomé, Gabriel Clavijo por parte de Luis Urtiel, los hermanos Martín, José Manuel y Eliezer, posiblemente sean los hombres que vayan a decidir esta final. Sí, seguramente que sí. Ya dije anteriormente que yo he visto varias luchas de estos dos equipos y la verdad que me han gustado. Aida lo conozco yo desde que tenía 2 años. Lo llevó el hermano por allí y allí se quedó. Y Clavijo sabemos lo que es, sabemos que no le tiene miedo a nadie. Correcto, gracias Mario, seguimos hablando de lucha canaria. Bien, pues las impresiones de nuestro invitado y comentarista Mario Perdomo. Nosotros que adelante continuamos e intentamos buscar protagonistas. Bien, pues hemos conseguido protagonistas y nosotros que Valentín Cerezuela, que es el vicepresidente del Club Lucha Unión Surtidas. ¿Qué tal, Valentín? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, el Tías está de enhorabuena, ya han conseguido el título de campeones de cadetes, están metidos en la final de juveniles y en la final de senior. Supongo que con la ilusión de conseguir triplete en esta competición del torneo copero, en este caso del torneo que apertura, Cabildo Lanzarote. Pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y prácticamente ya nos damos por ganado porque hemos ganado la afición que no teníamos, que era lo que buscábamos este año, ganar la afición. Y si encima la acompañamos con unos buenos títulos, pues mucho mejor. Es lo que yo he comentado en otras ocasiones con compañeros Valentín, que el Tías ha confeccionado un equipito bonito, en este caso de juveniles, también de senior, con luchadores como Juan Luis Goya, y eso hace que la afición al Tías se vaya recuperando. Yo creo que poquito a poco el Tías va a recuperar a los aficionados que ha perdido ya hace bastante tiempo. Sí, 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 ya la ha recuperado, yo daría ya por recuperado. Pues visto nada más que las llamadas para la gente para conseguir entrada, para no hacer la cola, y los mensajes que te envían, ¿saben? El apoyo que el otro día me tocó a mí en la puerta, recoger las entradas y veía a la gente del pueblo de Tía contenta y volviendo, que hacía yo años que no lo veía. Eso es importante, Valentín. En cuanto a la luchada juvenil, Tía San Bartolomé, supongo que, bueno, que espera que sea una bonita lucha y que gane el mejor, y si se ve espectáculo, mucho mejor también. Mucho mejor. Además, yo soy de los que les gusta que llegue la lucha a 11 los dos. Me da igual que sea mi equipo el que se lo juega por ver espectáculo. Correcto, y la última ya, Valentín, tu hijo Antonio, que lucha en el equipo senior, de nuevo llega al Tías, ya que, como sabes, la pasada temporada, pues fichó en el Tao. ¿Contento también que tu hijo esté de nuevo en el equipo, que lo vio nacer como luchador? Claro, muy contento, muy contento. Verdad es que venimos de que hemos pasado un mal trago ahora por lo de mi cuñado y no viene muy concentrado, ¿sabes? Pero espero que no le afecte, por lo menos hoy, ¿sabes? Y salga todo bien. Bueno, Valentín, no fue tan difícil la entrevista, hombre, no, gracias. No. Y nada, a seguir viéndonos en los terreros y gracias también por tu apoyo a nuestro programa de Mano de Arena. Bien, igualmente, gracias a ustedes por el programa. Gracias. Bien, por las palabras de Valentín Cerezuela, vicepresidente del Club Lucha Unión Surtidas. Nosotros ya nos vamos rápido y veloces hasta nuestra mesa de trabajo. Le llevamos la gran final de la categoría juvenil. Se van a enfrentar el Club Lucha Unión Surtidas, Club Lucha San Bartolomé, Graficame. Espectáculo garantizado. Saludos telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos Arena. Ya está el equipo local, el Club Lucha Unión Surtidas, tras previo sorteo, actúa como equipo local en el terreno municipal de Tinajo, equipo juvenil, como entrenador Francisco Aiza Pirañita. A continuación lo hace el Club Lucha San Bartolomé Graficame,
Como capitán Aidan Falcón, nosotros, como es habitual, damos la formación de ambos equipos. Lo hará por el equipo visitante, el que lucha San Bartolomé. Gráficame los siguientes luchadores: Aidan Falcón, Gabriel Clavijo, Alejandro Granados, Guaide González, José Cabrera, Diego Rodríguez, Jancor Martín, Eduardo Pereira, Héctor Rodríguez, Joel Hernández, Agodey Morales, Tristán Morel, comandador Rubén Bonilla. Bregaron por el equipo local el Unión Surtías, José Manuel Martín Camellita, Eliezer Martín, Saúl Hernández, Marco González, Jesús Afonso, Joel Perdomo, Ismael Hermida, Yacín Vidal, Adrián Jorge, Junior Sánchez, Iker García, Tiago Aiza, comandador Francis Aiza, árbitro principal de la contienda, José Antonio Elvira, auxiliado por Francisco Martín, árbitro del Comité Insular de Lanzarote. Bueno, amigo Mario, ya las alineaciones hechas con esta final de juveniles, donde esperamos ver una bonita luchada. Sí, yo espero que sí, Pepe, que visto el plantel de los dos equipos, yo creo que vamos a ver una buena lucha. Bien, pues en unos segunditos entramos ya con la luchada. Bien, pues va a comenzar la luchada. Por el Luis Urtía lo hace Tiago Aiza. Son luchadores de categoría infantil. Cambian el puesto. En este caso, Iker lo hace por el club Unión Surtías. Ahí ya comienza la final, amigo Mario, final de juveniles, con luchadores infantiles en el terreno. Ahí intenta toque para atrás el luchador del Unión Surtías. Bueno, han salido un poquito pasivos, amigo Mario. Sí, la verdad que sí, que bueno, se ven que son chicos que a lo mejor no tienen muchas mañas todavía, son nuevos. Lo bueno es que inicien. Son chavalitos, son luchadores infantiles, hombre. Ahí está intentando toque para atrás nuevamente. El luchador de Luis Urtías ha molestado al luchador del San Bartolomé por pasividad en la brega. En esta primera agarrada de la final, ahí lo intenta ahora el luchador del San Bartolomé. Bueno, amigos, están compitiendo la agarrada, pero no llegan a derribarse. Sí, se mueven, pero no cometen lucha, eso no. Amonestados en este caso para los dos luchadores. Dos para el luchador de San Bartolomé, una para el luchador del Tías. Bueno, pues no se derriba, el tiempo se va a acabar en esta primera agarrada. Y va a concluir en separada esta primera agarrada de esta final de juveniles. Bueno, ahora sí vemos a Tiago Aiza por el parte del Crucha Unión Surtías. Eduardo Pereira lo hace por el Crucha San Bartolomé. También luchadores de categoría infantil. Ahí intentaba cogida de muslo el luchador del Tías, el hijo del Tirañito. Estamos que para atrás del luchador del San Bartolomé, agarrada favorable a Eduardo Pereira. Sí, este ya se ve que se mueve un poquito más. La tercera silla la ocupa por el Crucho a Unión Surtías, Junior Sánchez. Héctor Rodríguez lo hace por el Crucho de San Bartolomé. Completamos las tres primeras sillas de esta luchada. Por lo tanto, amigo Mario, bueno,
De momento solo se ha derribado una pareja de luchadores, esperamos que también se derriben estos dos chavales y que se pueda haber bonita lucha de espectáculo entre ellos. Sí, eso es lo que pretendemos, pero... Ahí se le va la rodilla al luchador de San Bartolomé. Ahí se le fue la pierna al luchador de San Bartolomé. Agarrada favorable al luchador del Unión Surtía. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera separada de Iker García por el Club Unión Surtía. Ancor Martín lo hace por el Club de San Bartolomé. Dos amortizaciones para Ancor Martín. Una para Iker García. Y aquí sí, estoy seguro, Mario, que se van a derribar. Espero que no me traicione. Yo creo que sí, y lo que me parece... Pero sí se derriba, ahí está, con toque para atrás. Y... fuera de brega, luchador de San Bartolomé. Punto para el Unión Surtía. Uno para el Unión Surtía, cero para San Bartolomé. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento, con la primera favorable, Eduardo Pereira, San Bartolomé, Thiago Aiza, Club de Lucha Unión Surtías. Ahí lo intenta Thiago, intenta atravesada, luchador de San Bartolomé. Bonita pardelera. Muy bonita, y consigue el empate a uno en el marcador. Unión Surtías 1, San Bartolomé 1. Bueno, parece que el marcador ahí, amigo Mario, ya ha pasado en otras ocasiones, el electrónico del terrero de Tinajo. Se ha apagado completamente. Sí, sí. Por lo tanto, el colegiado pues llevará el tiempo. Con una lucha a favor, lo hace por el Club Unión Surtía, Junior Sánchez. Le hace frente por el Club San Bartolomé, Héctor Rodríguez. Traspié, muy bonito traspié, sí señor. Muy bonito traspié del luchador de Unión Surtías, quien coloca el punto número 2. Unión Surtías 2, San Bartolomé 1. Bueno, se animó la lucha, amigo Mario. Sí, al final. Era de esperar, son chavalitos jóvenes, sí, claro, infantiles. Son gente que a lo mejor no tiene muchas mañas todavía, son de categoría alevín algunos y infantiles. Bien, pues continúa en brega por el Club de Unión Surtías Iker García. El San Bartolomé ya lo hace con un luchador más, de más categoría. Este ya sabe un poquito más. Pero... sí, con un sacón de camisa. Da la primera luchador de San Bartolomé al luchador de Unión Surtías Iker García. ¿Cómo se llama? Cuando tiene prega por escuchar San Bartolomé, Eduardo Pereira, el Unión Surtía lo hace con Yacín Vilar, un luchador también pues técnico, lo he visto luchar en varias ocasiones y ahí está con esa media cadera, quien lleva la arena al luchador del San Bartolomé, se adjudica la primera a favor. Creo que el Pirañito está haciendo un buen trabajo ahí en sí, ti, amigo. Sí, Mario. La verdad que sí, que ha sacado ya, lleva un par de añitos ahí arriba siempre. Continúa su primera volantía, Junior Sánchez. Para hacerle frente al luchador del Unión Surtía, Juno Sánchez, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con José Cabrera, el luchador cadete. Luchador estilista, ahí está, intentándolo con tronchada y remata con toque para atrás. Y consigue la primera. A su favor, José Cabrera, que es hijo de José Antonio Cabrera. De Toño, sí. De Toño, como conocido. Árbitro que, bueno, el hombre sobrino está... sobrino de Pablillo Cabrera. Sí, correcto. Pablillo Cabrera, casi nada. un pedazo de luchador que, vamos... se parece mucho, no sé si ha visto a Yeremay, el luchador del Tao, se parece mucho a Pablo Cabrera luchando. Sí, 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 es verdad, sí. Joel. Bien, pues Joel... Hernández con la primera a favor ante Iker García, el San Bartolomé que puede conseguir el empate a dos, ahí está intentando nuevamente sacón de camisa y Contreras hacia atrás, lo engañó, iba a tirar de sacón y lo
Lo que pasa es que la mano la puso muy abajo, hay que ponerla más arriba, a mitad de espalda más o menos. Marca ahora empate a 2, se ha animado la luchada, era de esperar, son chavalitos jóvenes que sí, bueno, sí. Van a luchar, a dar espectáculo. No, y seguro que se va a animar, Pepe, seguro. Pues ya sí, lo hace por escucha un sorteo con la primera a favor. Eduardo Pereira. Este me ha hablado el abuelo de él. Dice que. Dice, a ver si vas un día a ver a mi nieto. Digo, a ver. Pereira. Sí, de Pereira. Del chico que tiene supermercado en Guide. De Vicente. De Vicente, no, el hermano. El hermano Vicente. Bien, pues ahí estaba intentándolo Eduardo, pero. Y así nuevamente lo lleva a la arena, consigue las 2 seguidas, marcador, Unión Surtidas 3, San Bartolomé 2. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por escucha San Bartolomé José Cabrera. Junior Sánchez lo hace por escucha Unión Surtidas, José que tiene la ocasión, efectivamente, consigue el empate a 3. Sí, superior al otro chico. Y se ve que sabe luchar mucho más. Sí, con toque para atrás, pues José está claro, es superior al chaval del Insurtía. Bien, pues estamos disfrutando, como no, de las jóvenes promesas de nuestra lucha canaria. Continúa Brega por parte del que lucha San Bartolomé. Joel Hernández, el Insurtía, ya lo hace con otro luchador también. En este caso, superior en categoría, quien da la primera al luchador. Le ha molestado el luchador de Luis Ortiz. Por tanto, la lucha es nula. Sí, se ve que metió la cabeza en la lucha. Bueno, pues la agarrada se reanuda de nuevo. Ahí están compitiendo esta primera agarrada. Nuevamente ha molestado el luchador de Unión Surtida por mala posición de la cabeza. 2 en la misma agarrada. Con otra molestación que ha terminado. Está metiendo la cabeza de punta, Mario. Sí. Es que tienen más o menos la misma posición. Lo que pasa es que el de San Bartolomé coloca la cabeza bien y el otro chico pues la mete de frente. Pero tiene más o menos la misma posición. Pues el luchador de Estías tiene que andar fino, ya que tiene 2 amonestaciones en la misma agarrada. Ahí el chavalito de San Bartolomé está intentando de llevarlo a la arena. Pero si no lucha el Estías será eliminado. Está entrando a toque matar el luchador de Estías y con 3. Muy bonita contra. Otra contrichada. Joel Hernández consigue la primera a su favor. En su primera grada contra el Embrega por el Club Lleno Surtida y así marca el San Bartolomé hace con Guaire González. Guaire es luchador cadete, también pensamos que sea superior al luchador del Unión Surtidas. Ahí está con la mano en la espalda el luchador del San Bartolomé. Ahora de tocar para atrás hay que tocar más a la corva, no tanto en el muslo. En el muslo no hace nada. Guaire, Guaire lleva tiempo, sí, de Víctor. De Víctor González, el puntú, como se le conoce en la lucha canaria. Y lleva tiempito también. Yo recuerdo de tenerlo cuando tenía los cadetes, tenerlo a él con ellos. Ahí está intentando cadera y consigue darle tierra. Guaire González con Yacin Vargas. Por lo tanto consigue la primera a favor. Cuando nos vamos al enfrentamiento que van a disputar, continuando en brega por parte de Lucha San Bartolomé, José Cabrera. El Luis Urtía lo hace ya con un hombre importante como es el cadete Jesús Afonso, luchador que la pasada temporada militaba en San Bartolomé. Se puede ver una bonita agarrada. Jesús Afonso, un chaval que va en proyección, amigo. José Cabrera pues lo intentará. Sabedor de la dificultad, ya que bajo el punto de vista creo que superior. Jesús Afonso, sí. Toque para atrás, a toque pito, por la vía rápida. Lleva la arena José Cabrera y se adjudica la primera a favor, Jesús Afonso.
Segundo enfrentamiento con la primera a favor, lo hace por escucha San Bartolomé. Joel Hernández, el Unión Surtía, lo hace con Ismael Hermida. Dos amonestaciones para el luchador que viste con calzón negro, camisa blanca. Del Unión Surtía, una para el luchador que viste con calzón blanco, camisa blanca. Del Colucha San Bartolomé. La luchada igualadísima, empate a tres. Puede, en este caso, conseguir el... Tiene una buena posición el luchador del Tía, ¿eh? Puede conseguir el empate a lucha el luchador del Unión Surtía. Le faltan mañas, pero tiene una buena posición. Ahí lo está intentando. Vemos bastante nerviosismo en ambos banquillos, amigos. Tanto Rubén Morillo el Piojo como Francia Isa son entrenadores impulsivos. Sí. Pues amonestado nuevamente. Tres amonestaciones para Ismael Hermida, el luchador del Unión Surtía. Dos para el luchador de San Bartolomé, Joel Hernández. Se va el tiempo en contra de los intereses del luchador de León Surtías. El colegiado José Antonio Elvira mira su cronómetro. Si no hay lucha, los volverá a molestar. Ahí está. Y eliminado el luchador de León Surtías, Joel Hermida, por cuatro molestaciones. Marcador 3 para León Surtías. Sí, con las dos faltitas que cometió en la primera agarrada, pues prácticamente se eliminó el mismo. Bueno, Mario, ¿te está gustando la lucha? ¿Se está viendo bonitas agarradas? Sí, sí, la verdad que sí. Empezó un poquito apática, pero bueno. Ahora... La primera agarradita fue la más delucida. Pero ahora la veo bien. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Guaide González, San Bartolomé. Y Yacín Vargas lo hace por el club de Unión Surtía. Marcador Unión Surtía 3, San Bartolomé 4. Ahí está con ese vacío de vivo, en este caso Guaide, quien da la segunda y se va en dos puntos. San Bartolomé, Luis Urtías 3, San Bartolomé 5. Recordamos que Luis Urtías actúa como equipo local, está previo sorteo. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, Jesús Afonso, Luis Urtías, José Cabrera, Club de Lucha San Bartolomé. Aquí y puede conseguir. El chico de Tía, dices tú que es cadete. Sí, Jesús Afonso es luchador cadete. El último año cadete y la verdad que va para arriba. Ahí está nuevamente. Muy bien. Demostrando su superioridad con esa potente tronchada. Consigue en este caso el 4-5 favorable al equipo que entrena Rubén Bonilla, el Club San Bartolomé. Ya están saliendo hombres más importantes de ambos equipos. Veremos a continuación otra agarradita también bastante disputada, pensamos. Ya son hombres más curtidos, hombres más veteranos a pesar de su juventud. Y amigos, de momento... Sí, que llevan tiempo luchando, pero son gente joven. De momento las espadas en todo lo alto. Recordamos que estamos retransmitiendo esta gran final desde el terreno municipal de Tinajo. La final del segundo torneo Copa Apertura Cabildo Lanzarote de categoría juvenil. Pues ahí está el enfrentamiento de Joel Perdomo y Diego Rodríguez. Diego Rodríguez con lucha San Bartolomé, Joel Perdomo con lucha Luis Urtías. Aquí podemos ver una bonita agarrada, como he comentado, dos luchadores de similares condiciones físicas. Estos son de categoría cadete también, ¿no? Diego Rodríguez juvenil y Joel Perdomo es cadete. Joel es cadete y Diego es juvenil. El Tía tiene un buen equipo cadete. De hecho es el campeón. Campeón de este torneo frente al Club Unión Surtía. Por lo tanto son este Yabal, Joel Perdomo y Jesús Afonso, pues son hombres importantes en la categoría de cadete. Tiene buenas condiciones el chaval, se ve que va creciendo y un cuerpito formado. Sí, 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 si es de categoría cadete, como dices tú, pues la verdad que si se cuidan y entrenan para lo que es la lucha canaria, llegarán lejos, seguro. Bien, pues ahí está de nuevo la agarrada. Entre
Joel Perdomo y Diego Rodríguez. De momento no se derriban, pero están compitiendo este primer enfrentamiento en esta finalísima del segundo torneo como apertura Cabildo Lanzarote de categoría juvenil, que están disputando el Club de Lucha Unión Surtida Escuadra Menina, Club de Lucha San Bartolomé de Gráfica. Y todo ello lo están viendo a través de Biosfera Televisión. Amigo Mario, ¿dónde sí, si no apuntar? La verdad que se ve que tienen más o menos la misma posición y mira. Vale, se lo lleva Diego Rodríguez con esa media cadera. Lo metió debajo. Decía amigo Mario que afortunadamente Biosfera Televisión sigue grabando luchadas cada semana en los terreros. Eso es importante para las personas que no pueden venir a los terreros y verlas en sus casas. Por supuesto, Pepe, por supuesto. Eso no debería perderse nunca. Pues Guaide González continúa por el Club Lucha San Bartolomé. El luchador del día, bueno, de momento pasivo, ¿no? En este caso los dos luchadores. Y veremos, amigos, si Guaide puede llevar la arena o no. También tiene su ocasión el luchador del Unión Surtida. Ahí lo está intentando Guaide González. Sí, el luchador del día parece que salió a defenderse nada más. Ha sido molestado por pasiva la brega, lo intentaba ahí de media cadera el luchador del Luz Urtías. Ahí intenta cadera ahora Guaide. Muy bonita cadera. Cadera de Guaide González, quien da en tierra. Buena lucha, muy bien trabajada. Pues otro luchador espigado como Alejandro Granados. Todo tiene una brega por el Club Lucha Unión Surtida. Jesús Afonso. El Club Lucha San Bartolomé lo hace con Alejandro Granados. Alejandro también es luchador juvenil. Un hombre alto, estudiado. Sí. Lo tuve conmigo de infantil y de cadete. Y de un año para otro creció por lo menos 20 centímetros. O más. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está intentándolo de garabato Jesús Afonso, ahí se defiende Alejandro Granado, insiste el luchador del Unión Surtida y a la arena Alejandro Granados. Tremendo garabato Jesús Afonso, quien da la primera a Alejandro Granados. Ah, el chiquito este día se ve que tiene varias técnicas, no es una sola. ¿Cómo se llama el que pegó contigo? Adrián. Bueno, pues se recupera Alejandro Granado, agarrado favorable a Jesús Afonso. Ya lo comentaba, es un cadete que va a llegar arriba a Mario, va a llegar a los juveniles. Sí, la verdad que se le ve que está bien preparadito y que ya te dije, tiene varias técnicas, ¿sabes? Bien, pues vemos en el centro del terreno a Diego Rodríguez y también lo hace Joel Perdomo, por lo tanto la segunda agarrada con la primera favorable a Diego Rodríguez. Ahí intentaba otra atravesada, en este caso Diego, un buen chaval, un buen luchador. El luchador San Bartolomé, sí, tiene muy buena cintura y ahí lo está intentando. Tiene su luchita, tiene sus traspiés, sus pardeleritas, está bien. Sí. Ahí lo intentan ambos luchadores, están intentando derribarse. Ahí intentó burlar al luchador en Luis Urtía, defendida por Diego Rodríguez. Una agarrada bastante disputada. Va a tener ahora, hoy a punto estuvo de llevar la arena Diego Rodríguez a Joel Perdomo. Quien se aguantó en extremis. Traspié ahora de Joel. La verdad que Mario, un come y daca y están intentando derribarse. Sí, están luchando los dos. El de San Bartolomé se defiende, pero también acomete de vez en cuando. Pues están disputando esta segunda agarrada, burra y con tres a Diego Rodríguez con cadera.
Eso es lo bonito de esta categoría, Pepe, que se vacíen en el campo. Muy bien por los dos. Pues el San Bartolomé, que se van dos puntos, Unión Surquía 4, San Bartolomé 6, punto de Diego Rodríguez, importante frente a Joel Corbelo, ya que es un hombre de muchas condiciones, y fuera de brega el luchador de Unión Surquía. Nos vamos al segundo enfrentamiento de Guaire González frente a Adrián Jorge. La primera agarrada fue para Guaire González. Veremos si Adrián Jorge consigue el empate a luchas ante Guaire, que ahora pues suponemos que estará a la expectativa a ver venir a Guaire. Bueno, está entrando público. Tiene que bajar un poquito más el hombro Guaire, pero está bien posicionado ahí. Ahora va a vivir de la renta de la lucha que tiene, ¿no? Efectivamente. Abortados por pasividad ambos luchadores. Ahí lo está intentando el luchador de Luis Urtía, sabedor de que tiene una lucha en su contra. Sí. Por lo tanto, tiene que seguir intentándolo. Y Guaire González, pues, con la lucha a favor. A ver, una buena posición Guaire ahí. Igual, incluso tendría que bajar un poquito más el hombro, pero está bien. Bueno, nuevamente amonestados ambos luchadores por pasividad. Restan 24 segundos. Hay tiempo suficiente para otra pasividad si no luchan. Y si se le aplica otra pasividad, pues quedaría eliminado el luchador de Luis Urtía. Por lo tanto, tiene que intentarlo, no lo acaba sí, de otro. Claro, el de Tía tiene que intentarlo. Pues, a la calle. Eliminado el luchador del Unión Sur Tías. Que es San Bartolomé, que se va en 3 puntos. 4-7 favorable a San Bartolomé. Unión Sur Tías 4, San Bartolomé 7. Cuando nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor de Jesús Afonso, que lo hace por escrucha Unión Sur Tías. Alejandro Granados, que lo hace por el Club Lucha San Bartolomé. Alejandro Granados, que bueno, lo intentará. Evidentemente, Jesús Afonso puede estar en favor. Pues ahí está el segundo enfrentamiento con la primera a favor. Jesús Afonso, Unión Surtías, Alejandro Granados, Club Lucha San Bartolomé. Alejandro, que lucha cruzado arriba totalmente. Jesús Afonso intentando traspiés. Ahí intenta levantarlo Alejandro. Intenta grabar ahora Jesús Afonso. Intenta caer a Alejandro. Muy buena. Muy bonita lucha. Consigue el empate a lucha Alejandro Granados. Por lo tanto, lo veremos muy en la tercera edición. Muy bonita lucha, sí señor. Hemos visto una bonita agarrada, sí señor, amigo Mario, disputadísima. Sí, 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 la verdad que se lo mereció, fue a por él y mira, lo metió debajo. Pues Marco González era el rival de Diego Rodríguez, que continúa en brega por parte del Club San Bartolomé. Marco González también, luchador juvenil. Es un buen luchador, estilista, un chavalito que es desde infantil lo seguimos y bueno, ahí está, espectacular, amigo Mario, esa caída. No se suelen ver este tipo de mañas, amigo mío, espectacular, sin ninguna duda. Impresionante, la verdad fantástico, que sí, la verdad sensacional, que sí. Marco sí, señor. González. Sí, señor. Bueno, pues el Unión Surtía ya pone a uno de sus hombres destacados. Él es el Martín, quien será el rival de Tristán Morel. Tristán también es luchador juvenil. Pensamos que, bueno, por la calidad de Eliezer, es superior al luchador del San Bartolomé. Ahí está con un toque para atrás, a toque de pito, pues dan tierra por la vía rápida con Tristán sí, Morel. Se ve que es un poquito superior al de San Bartolomé. Bien, pues de momento la lucha dominada por el San Bartolomé, 4-7. Aún hay mucho camino que recorrer para saber quién se alza con el título
de este segundo torneo de Copa Cabildo Lanzarote. Está el marcador 4-7, pero esta agarrada es parte de, gran parte de la, de la lucha, ¿eh? Bien, pues nos vamos al tercer enfrentamiento con el empate a lucha. Jesús Afonso, Club Lucha Unión Surtía, Alejandro Granado, Club de Lucha San Bartolomé. Han disputado dos buenas agarradas estos dos luchadores, donde nos han dado un bonito espectáculo. Veremos qué luchador queda en pie, qué luchador va a la arena en este tercer enfrentamiento, agarrada importante, como bien dice nuestro invitado. Ambos luchadores son importantísimos en sus respectivos equipos. Alejandro Granado juvenil, Jesús Afonso cadete, amortización, ambos luchadores por pasividad en la brega. Ahí están intentándolo ambos luchadores, llegan fuera de la línea reglamentaria del terrero. El colegiado de momento se tiene que ir a bien. Una lucha muy importante esta, aunque parezca que no. Y mira cómo está el marcador, 4-7, pero esto es gran parte de la lucha, ¿eh? Digo que de momento José Antonio Elvira como colegiado sin problema. Sí, sí. La lleva muy bien, la verdad que sí. No, y yo lo he visto un par de luchas y la verdad que el hombre ha crecido un poco como, como árbitro, ¿eh? Es verdad que necesita más luchas, pita más luchas senior, como bien comenta, que es donde coge más rodaje, ¿no? Sí, 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 yo lo he visto un par de luchas y el hombre se ya se lo hace un poquito mejor, ¿eh? Bien, pues ahí está de nuevo la ganada reanudada, donde lo están intentando ambos luchadores. Ahí cruza arriba Alejandro Granado, ahí lo intenta Jesús Afonso. Ahí se entregó, ahí no lo supo aprovechar Alejandro Granado, se entregó completamente a Jesús Afonso. Ahí lo sigue intentando el luchador del Unión Surtida, busca a Garabato, atención que consigue este Garabato. Y a muy bonito, muy, buen, muy bien trabajada la lucha, sí, señor. A la arena Alejandro Granado, tremendo nuevamente Garabato de Jesús Afonso, quien y faltando la sigue, la consigue. 4 o 5 segundos, ¿eh? Y consiguió Jesús Afonso dar el cierre con Alejandro Granado en la tercera agarrada, marcador 5, Unión Surtida 7, San Bartolomé. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, Marco González, Unión Surtidas, Diego Rodríguez, Club de Lucha San Bartolomé. Diego tendrá que intentarlo si quiere tener opción en otra tercera agarrada. Atención, atención al luchador de Unión Surtidas, es un luchador correoso, estilista. Ahí lo intentaba atravesar. Pues mira, Diego, ahora lo metió debajo, muy bien. Con toque para atrás, Diego Rodríguez consigue el empate a luchas. Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Sí, a esos luchadores hay que trancarlos bien así, porque si no, si los dejas correr, te meten debajo. Segunda agarrada con la primera de favor, Iglesia Martín, Unión Surtidas, Tristán Morel, San Bartolomé. Puede conseguir el 6-7 Eliezer ante Tristán Morel. Eliezer, pues, muy superior al luchador del San Bartolomé. Y ahí está intentando otra hinchada. Moverá ficha el mandador del San Bartolomé. Si Eliezer pasa de Tristán Morel, Tristán tendrá que intentarlo. Sí, el luchador San Bartolomé se tiene que tiene una buena posición, pero mira, con ese bonito traspié, lo engaña muy bien. El director que da la segunda, Tristán Morel, marcador 6, Unión Surtida 7, San Bartolomé. Creo que te llevaré a Argodey, si no me equivoco. Efectivamente, Argodey Modares es el rival de Jesús Afonso, que continúa en brega por el Club Lucha Unión Surtidas. Jesús Afonso, que ha llevado a la arena a dos rivales. Argodey Morales, un chaval que ha fichado recientemente en el equipo batanero. Por lo tanto, ahí vemos que agarra con los pies juntos.
Es un hombre fuerte, un hombre de unas buenas condiciones físicas. Sinceramente no lo conocemos. Y veremos lo que puede hacer frente. El chico este que luchaba en el Tao antes, ¿o? No lo conozco, amigo Mario. Ahí está intentando toque para atrás y a la arena. A la arena. Jesús Afonso, agarrada favorable a Argodey Morales. Bien, se le ve buenas maneras el chiquito. Un chaval fuerte. Una buena posición. Bien, pues al tercer enfrentamiento con el Pataluchas. Diego Rodríguez ante Marco González. Ahí está el tercer enfrentamiento con tiene el Pataluchas. Cruzarse arriba y aguantarlo bien, porque si no, si lo deja correr, lo engaña, ¿eh? Bien, pues ahí está el tercer enfrentamiento, como decimos, de Marco González y Diego Rodríguez. Diego, que está haciendo un buen trabajo para su equipo. Diego a la arena, si no me equivoco, cayó el perdón, un luchador de unas buenas condiciones físicas, y está en patalucha ante Marco González. Ha tirado a dos ya, ¿no? Diego. Creo que sí. Bueno, han molestado ambos luchadores por pasividad en la brega. Ahí lo intenta Marco. Y la arena. Ahí como se aguanta en una lo pierna, metió, amigo. Lo metió debajo. Tiene llevó, más cintura que el otro. Sí. Llevó la arena a Diego Rodríguez. Punto importante para Luis Surtía. Marcador, Luis Surtía 7. San Bartolomé, gráficame 7. Vemos como por la vía rápida nuevamente el sí, SEA Cantierra. Se ve que es superior, sí. Con el luchador del San Bartolomé. Y veremos ya uno de los destacados de San Bartolomé, como es Gabriel Clavijo. Pero nos centramos en el segundo enfrentamiento con la primera favor. Lo hace por el Club San Bartolomé Argodey Morales. Jesús Afonso lo hace por el Club de Unión Surtías. La luchada igualadísima desde las primeras sillas, empata 7. Luchada que vale un título, luchada que vale el título del segundo torneo de Copa Apertura Cabildo Lanzarote de categoría juvenil. Luchada que le estamos llevando del terreno municipal de Tinajo a través de Biosfera Televisión. La televisión del deporte vernáculo de la lucha canaria. Desde el año 2013 estamos a pie de terreno. Ahí lo está intentando nuevamente el luchador de San Bartolomé. Y ahora sí, con ese vacío de vivo el luchador del Unión Surtías. Muy buen luchador, el día, empate, lucha. Muy buen luchador. Pues la pasada temporada, como digo, militó en San Bartolomé. Una pena que, bueno, cambió el hombre de aire. Aquí y vamos a ver una buena agarrada ahora. Sí, señor. Continúa brega por el Club Unión Surtías. Marco González, el San Bartolomé, lo hace con uno de sus destacados, con Gabriel Clavijo, otro hombre espectacular, otro hombre de poco peso, pero luchador que no le teme a ningún rival. Son dos luchadores de similares condiciones físicas, luchando ahí bajitos los dos. Marco González, que viste con casco negro, camisa blanca, Unión Surtías. Gabriel Clavijo, que viste con calzón blanco, camisa blanca, Cruz San Bartolomé. Ahí están estudiándose ambos luchadores. Intentaba toque por dentro Gabriel Clavijo, molestado ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, pues de momento, amigos, la igualdad palpable en el terreno con estos dos luchadores. No se derriban. Ahí pie del agarre pantalón el luchador de San Bartolomé. Mira.
Ya van fuera de las líneas reglamentarias del terreno. Lucha más o menos parecido y claro, se tienen respeto los dos. Pues ahí está de nuevo la agarrada reanudada entre ambos luchadores. Amonestados nuevamente por pasividad. Dos en la misma agarrada. Ahí vemos cómo frena el luchador del Tía, el luchador de San Bartolomé. Y restan 10 segundos de agarrada, amigo mío. Bastante igualdad en estos dos luchadores. Sí, es que ya te digo, son luchadores de igual envergadura y que luchan más o menos igual. Bien, pues ahí lo están intentando Gabriel. Tiempo reglamentario, primera agarrada separada. Lo veremos en la segunda y definitiva agarrada. Segunda agarrada con la primera a favor, L.S. Martín, Luis Urtías, Joel Hernández, San Bartolomé. Pues el Tía se pone por delante en el marcador después de varias agarradas. Luis Urtías 8, San Bartolomé 7. Esto también va a ser una agarrada importante. Está lucha, vamos a ver. Pues agarrada importante, como no. Empatado la lucha, lo hace por el lucha de Luis Urtías. Jesús Afonso, el San Bartolomé, lo hace con Agodey Morales. Empatadas la lucha ambos luchadores. Puede conseguir el empate 8 el luchador de San Bartolomé, puede conseguir el 7-9 el luchador del Unión Urtías. Ahí está intentando traspié, ahí se le va la rodilla. Ahí se le va la rodilla al luchador del San Bartolomé. Sí, se le fue un poco la pierna, sí. Sí, se le fue la rodilla al chaval. En ese giro ahí, el traspié que intentó Jesús Afonso. Y esperamos a que el hombre se pueda recuperar. Bueno, pues ahí se levanta el luchador de San Bartolomé, pero dolido de la rodilla, amigo. Sí, se ve que se le quedó un poco trabada la pierna ahí en el giro ese. Está fastidiado la rodilla y bueno, puede tener un esguince, puede tener un pequeño golpe. Esperamos que el hombre pueda recuperarse y agarrada favorable para la Unión Surtía. 9 Unión Surtía, 7 San Bartolomé. Esta ahí es una agarrada muy importante, sobre todo para San Bartolomé, que ya se le fue el Tía hasta 9. A 9, efectivamente, segunda agarrada con la primera separada, lo hace por escucha Unión Surtía, Marco González, el San Bartolomé lo hace con Gabriel Clavijo, ahí está intentando gachadilla, Gabriel Clavijo, aguantó Marco González, de nuevo al centro del terreno. Amigos, estoy viendo entrando aficionados al terreno, que hacía tiempo que no los veía en las luchas. Quiere decir que va bien la cosa, amigo, en cuanto a lucha canaria. Se está recuperando la afición. Sí, es muy importante. Sí, se ve buena afición. Ahí está nuevamente con agachadilla el luchador del. Creo que el luchador del Unión Surtía, desde mi punto de vista, está más pasivo, puede incluso ser amonestado. Sí, la verdad que ya ha cometido ya dos veces, el de San Bartolomé y el de Tías, pues está a la defensiva. Bueno, pues ahí está de nuevo la agarrada reanudada. Ahí lo intenta, y ahora sí. Muy bonita, muy bonita. Batadilla, Gabriel Clavijo, quien da la segunda. La primera separada y consigue el marcador en Unión Surtía 9, San Bartolomé 8.
Fabio Mario, vamos a ver el primer duelo destacado. A los dos destacados, sí. Se prevé una bonita agarrada. Antonio Brega por el cruce en su día. Eliezer Martín. El San Bartolomé lo hace con Aya Falcón. Otro de los luchadores destacados de su equipo. Recordamos que los destacados por el San Bartolomé, Aya Falcón, Gabriel Clavijo, por el cruce en su día. Los hermanos Martín, José Manuel Martín, Camillita y Eliezer Martín. Nos centramos en esta agarrada. Agarrada importantísima para el desarrollo final de esta luchada. Sí, la verdad que sí, Pepe, que aquí está, yo creo que parte, bueno, gran parte de la lucha. Bueno, pues de momento pasivo, ambos luchadores, evidentemente se respetan bastante. Habrán agarrado en varias ocasiones, han sido molestados por pasividad. Pues le va a caer la otra molestación en breve. Sí, porque ya han tenido, ya tiene tiempo de pitarle la otra. Ahí donde estaba, toco para atrás el ESER. Se defiende Aya Falcón. Pues la pasividad ya es palpable. Ahí está. Dos amonestaciones en la misma agarrada. Ahí lo intenta Aidan. Ahí tronchada ahora de Eliezer. Tronchada de Eliezer. Intento de cadera de Aida Falcón. Agarrada favorable a Eliezer Martín. Sí, parece raro en estas categorías, Pepe, pero el chico de Tías, pues lo que hizo fue esperar la oportunidad y mira. Efectivamente. Bueno, pues continúa por el crucha en Churtía, uno de los luchadores más destacados de la luchada, Jesús Afonso. Reaparece por el crucha San Bartolomé, Guaire González. Jesús Afonso, no recuerdo los luchadores que ha arribado, como mínimo tres. Ahí está intentando tronchada. Se defendió en este caso Guaire González. La luchada llegando a la recta final, marcador en Churtía 9. Club de lucha San Bartolomé 8. Ahí lo intentan con pequeños amagos ambos luchadores. Ahí lo intenta también Guaire, intentaba cadera. Están de frente, son cadetes ambos luchadores. Se conocen, han entrenado juntos. Guaire ha subido, sí, ha subido nivel, un sí. Montón, ¿eh? Sí. Una buena posición y tiene un par de mañitas también. Bueno, pues ahí lo intentaba Jesús Afonso, lo sigue intentando el luchador de León Surtía. Intenta Garabato, intenta partirlo y no. Ah. Sí, intentó partirlo Guaire, pero insistió el luchador de León Surtía. Jesús Afonso y consigue dar la primera a Guaire González. Sí, intentó partirlo, pero no, se quedó a mitad. Oh, el chavalito este va para arriba. Jesús Afonso es un chaval que le gusta la lucha canal, le gusta entrenar. Y es un hombre que va en proyección. Guaire también, como bien comenta Mario, sí, también sí, ha subido sí. El nivel. Otro hombre ya por el cruce, San Bartolomé. Javier Martín, el Unión Surtía lo hace. Con José Manuel Martín Camellita, el otro destacado del equipo que entrena Francisco Aiza. Evidentemente las condiciones físicas de uno y otro luchador son palpables, son abismales. Sí, sí, entre son totalmente diferentes. José Manuel y Gabriel, pero, amigo mío, ya comenté al principio que Gabriel tiene poco peso, pero no le teme a ningún rival. Y ahí vemos a José Manuel como está con la boca del pantalón cogido y no se decide atacar. Amonestados ambos luchadores por pasividad a la brega. Bien, pues ahí lo intentaba Gabriel. Pero, amigo, para mover a José Manuel con las condiciones de Gabriel,
La verdad que David es un chaval técnico. Ya, el de tía está haciendo su trabajito ahí, manteniendo, sí, un poco, porque Claudio también es un tío peligroso si lo deja jugar, ¿eh? Vamos a molestar nuevamente por Pasillo de la Brega, dos para ambos luchadores. Ahí lo intenta ahora José Manuel, pero no consigue levantar en cadera a Gravier, que intentaba Garabato. El tiempo se va y va a cumplir separada esta primera agarrada. Garabato nuevamente de Gravier, el tiempo reglamentario. Primera agarrada separada. Agarrada separada entre José Manuel Martín Camillita y Gravier Martín. Esta es una agarradita importante también. Gravier Clavijo, queremos decir. Porque tiene Aidan una en contra, vamos a ver. Hombre, Aidan tendrá que ir ahora por todas, ¿no? Sí, sí, claro. Tendrá que intentarlo y lo va a intentar, evidentemente. Tiene una lucha en su contra. Ambos luchadores con dos amonestaciones. Ahí están ya en el inicio de este segundo enfrentamiento. El de San Martín con la pena fue frente a Aya Falcón. Así de frente lo tiene un poco difícil, tiene que cruzarlo un poquito. Ah, está de frente los dos luchadores, frente... está claro que... Ahora el ESER, es verdad que a esperar a Aidan para intentar controlarlo. Ahí lo intentaba Aidan, pero llegaba fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Aidan tiene más peso, estuvo más delgado. Sí, claro. Al hombre está también con ganas. Pero perdió mucho, Pero sí se ve que ha cogido algo. Bueno, pues ahí lo intenta, en este caso, tímido amago, sin llegar a ejecutar maña, más bien caminando, amonestado por pasividad. Pues el tiempo se va y contra los intereses del luchador de San Bartolomé. Tiene que intentar quitarle la posición, si no es muy difícil. Eso, tiene que hacerle eso, jugar con él. Ahí está el ESER. Esto le ha dado a Luna la agarrada, ya que caía fuera Aidan. Hombre, Aidan lo está intentando, pero el ESER es un hombre fuerte, lucha cruzado arriba. Claro, y... tiene una buena posición y si se le pone... Se le pone de frente, es muy difícil. Tiene que quitarle la posición esa. Pues restan 23 segundos de agarrada y Aidan seguramente volverá a intentarlo. Sí, seguro que sí. Y nada, nosotros vamos al terreno para saber si en 23 segundos Aidan consigue la pantalucha con el ESER o si el ESER consigue controlarlo y subir el punto número 10 para su equipo. Pues dispuesto a afrontar los 23 segundos que restan de esta segunda agarrada. Recordamos con la primera a favor, el ESER Martín frente a Aya Falcón. Ahí, ahora sí, desde que se entrega, desde que va a entrar con cadera, lo aprovecha el ESER, ahí lo amarró y lo tronchó, lo partió hacia atrás. Y consigue el punto número 10 para su equipo. Que le pone el hombro de punta, ya no lo puede sacar de ahí. Se lo partió por el hombro. Segunda agarrada con la primera a favor, Jesús Afonso lo hace por Esclucha, Neus Urtías, Guaide González lo hace por Esclucha, San Bartolomé. Marcador en este momento, Neus Urtías 10, San Bartolomé 8. La luchada en la rarísima final, recordamos final del segundo torneo Copa Cabildo Lanzarote de categoría juvenil que están disputando el Club de Luz Urtías, Club de Lucha San Bartolomé. Bien, pues Guaire también tiene que intentarlo. El chico este día ha hecho gran, yo creo que la lucha de la noche, porque... Sí, si tira ahora Guaire, son cuatro los que ha tirado ya.
Hay una gran luchada para su equipo. Amonestados por pasividad ambos luchadores. Pues se le va el tiempo a Guaire. No puede con Jesús Afonso. Ahí. Claro, amigos, si lo no... Lo tiene difícil, pues está bien sí, posicionado. Vale, es difícil, pero si no lo intenta, amigo, no puede saber. Claro, tiene que intentarlo, pero de todas maneras el luchador del día tiene el hombrito por debajo, eso es muy importante. Sí, lo tiene ahí bastante dominado, fue molestado por pasear nuevamente. Ahí lo intenta la desesperada Guaire, no tiene agarre pantalón, el tiempo se va. Y va a quedar eliminado el luchador del San Bartolomé, tiene la lucha en contra. Por lo tanto, punto para el Unión Surtía, marcador. Unión Surtía 11, San Bartolomé 8. Y solo pues, las esperanzas puestas en Gabriel Clavijo. Quien casi nada, amigo mío. Por la primera separada ante José Manuel Martín. Y por detrás de José Manuel Martín, Taliacer y Jesús Afonso. Tiene que moverlo a toquepito porque si lo deja que coja posición y se le ponga de frente ya es muy difícil que lo saque. Bueno, vamos al segundo enfrentamiento con la primera separada. Lo hace por el club de Surtías, José Manuel Martín Camallita. Le hace frente por el club San Bartolomé, Javier Clavijo, ambos. José Manuel Martín. Luchadores, pues, intentarán de derribarse. Está claro que José Manuel, por la misma tónica de la primera agarrada, amigo Mario, esperar a... Sí, lo... A Graviel. Ahí está cruzado arriba completamente, acostado encima de Graviel, José Manuel Martín. Tiene que moverlo, si no, así, de esa manera, no. Tiene que hacerlo caminar, si... Amonestados ambos luchadores por pasividad en la brega. Tres amonestaciones para ambos luchadores. Ahí lo intenta Javier Clavijo, pero complicado, amigo mío. Ya que ahí está cruzado arriba completamente. Sí, tiene que buscarlo, tiene que correrle y... Porque así, de esa manera, no. Bueno, pues se le va el tiempo a la calle. Vale. Eliminado por cuatro demostraciones, por lo tanto, terminó la luchada. Terminó la luchada con la victoria del Unión Surtías por 12-9. El Unión Surtías que consigue el título de este segundo torneo Copa Cabildo de Lanzarote de categoría juvenil. Y ya conseguía, amigo Mario, el pasado lunes el título de cadete. Por lo tanto, dos títulos que consigue el Unión Surtías y aún metido en la final de la segunda categoría senior. Bien, pues ahí está. Sí, que si puede hacer triplete, vamos a ver. Tiene un buen equipo senior también, ya veremos después. Bien, pues a continuación será la entrega de trofeos al máximo triunfador, al más espectacular, el subcampeón y campeón. Bien, pues se entrega el trofeo a los máximos triunfadores. En este caso son 5 los luchadores que han conseguido premio. Bueno, pues se entrega al luchador más espectacular de este mini torneo. Recae en el luchador del Club Luchador Insultía, Jesús Afonso. Hace entrega el Cruzal de Deportes, el Ayuntamiento de Tías, Sergio García. Subcampeón de este torneo Apertura Cabildo Lanzarote, el Club Lucha San Bartolomé Graficame, entrega el concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, Raúl de León.
Y campeón de este segundo torneo Copa Apertura Cabildo Lanzarote, el Club Lucha Unión Surtías, recoge José Manuel Martín y dos de sus compañeros, hace entrega la presidenta del Cabildo de Lanzarote, doña María Dolores Corujo. Pues finalizó esta gran luchada de la final de juvenil, donde venció el Club Lucha Unión 12-9 al Club Lucha San Bartolomé. Estamos con uno de los grandes protagonistas, con Jesús Afonso. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. La verdad, bastante bien. Muy contento con la lucha. Bueno, supongo que contento y feliz. Consigues dos títulos. Conseguí el título de campeón de cadete frente a la Unión Suriaisa y campeón de juvenil frente al Club Lucha San Bartolomé. Creo que bastante contento y satisfecho con tu trabajo y la de tu equipo. Sí, la verdad que este año estamos entrenando bien. Hemos hecho un buen círculo y un buen equipo todos los del día, la verdad, y se ve que con trabajo van saliendo las cosas poco a poco. Correcto, ¿y a quién le dedica este triunfo, amigo Jesús? Se lo digo tanto a mi madre como a toda mi familia por estar ahí día a día y al entrenador por intentar sacar la mejor versión de mí. Gracias, Jesús, a seguir entrenando y creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bien, pues nosotros nos hemos despedido de esta gran final de juveniles, donde ha vencido el Club Lucha Unión Surtías 12-9, el Club Lucha San Bartolomé. Creo que hemos visto una bonita luchada y el Unión Surtías pues fue el justo vencedor, amigo Mario. Creo que el tía pues justo vencedor de esta gran final. Sí, demostró que por lo pronto son superiores a los de San Bartolomé. Hombre, el equipo de San Bartolomé también hizo su papelito, pero bueno, se ve que los chicos están superiores a los de San Bartolomé ahora mismo. Hola, Mario, gracias por acompañarme en esta final, hasta la próxima otra ocasión y nada, lo seguimos viendo por los terrenos. Vale, Pepe, cuando ya sabes, cuando tú quieras, aquí estoy a tu disposición. Gracias, Mario. Bien, por nosotros ya nos despedimos, dándole las gracias a nuestro técnico en esta luchada, Leo García Corujo, como no, a Mario Perdomo, nuestro invitado y comentarista. Y un servidor, José Barrio, se despide hasta otra ocasión, que volvamos a grabar otra final, que va a ser la final de segunda categoría entre el Club Lucha Unión Surtías y Club Lucha Tinajo en el Mor. Sin más, nos vamos y siempre lo hacemos recordándole a todas y a todos que nos vemos en los terrenos. Buenas noches.